Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Sorry, me. Okay, that's excellent. Okay, so welcome to the class, you guys. Gracias por su puntualidad. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. Gracias también a las personas que tienen ahí su cámara activada, ¿verdad? Thank you very much. And we're going to start with the class. But before we start, I don't know if you have questions. Yo veo que ya están trabajando en la plataforma. De repente vi mi teléfono y tenía como 50 mensajes del grupo. And I was like, what? Y se han tomado en serio eso y eso es muy bueno. Yo me disculpo que a veces no puedo contestar y no puedo contestar de inmediato. Pero paso como demasiado. Que apenas me queda tiempo, ¿verdad? Yo doy clases en la mañana, en la tarde, ustedes, en la noche, después de ustedes, a veces hasta los fines de semana. Ahorita me he calmado ahí, ¿verdad? Pero yes, así que si tienen alguna duda y no les contesto, pues pregúntenmelo acá en clase, ¿verdad? So you can ask me here in the class y yo con gusto les contesto, ¿verdad? Sin problema alguno. Ok, so if you have questions, no sé si tienen preguntas sobre la plataforma que pueda resolverles yo en este momento. Jessica, tell me. Buenas noches. Good evening. Tengo una duda. Fíjese que yo no he podido bajar el programa de que usted dijo ayer y yo lo del audio sí no lo he hecho. Lo demás sí, todo lo escrito prácticamente sí, hice varias cositas, pero lo del audio no he podido. Es que no es un programa, Jessica, es una página en línea. Entonces, usted solo busca ahí en el buscador ahí de Google o el que sea su preferencia, Mozilla, y pone Bucaru y le va a aparecer esa página para grabar el audio. Solo graba el audio. O sea, vale, le voy a dar otra demostración. Un segundito. Vale. So, esta es la página, ¿verdad? Principal de búsqueda. En el buscador, un ratito, yo voy a escribir Bucaru, ahí me aparece, miren, Bucaru. Bucaru se llama, ¿verdad? Pero en inglés Bucaru. Es una página normal así, Bucaru. Creo que si es primera vez me va a pedir como permiso el micrófono. Si no, solamente doy aquí audio, yo grabo, hablo, hello, one, two, three. A, B, C, pausa, y ya se me guardó el audio, ya está guardado, ¿ok? Entonces, ahora solo le voy a dar aquí, guardar y compartir. Cuando dé clic aquí, me va a generar un link, que es el que voy a pegar en la página, ¿yes? No es un programa, ¿verdad? Es una página así, que genera audios y puede generar links para poderlos compartir con las demás personas. Pero ese no es como de las notas principales, ¿ok? Así que si no lo logra completar, no hay un problema. Lo que sí son importantes son los que tienen el lapicitos, ¿verdad? Ajá, eso sí, ya trabajé. Gracias. Ok, perfecto. Ok. ¿Quién más? Aquí tengo preguntas en el chat. Katherine, dígame. Katherine Marielos. Katherine, ¿cómo se dice este número? Deme un segundito, ya le digo. Yes. Ya les voy a explicar por qué eso del OO y no 00, ¿verdad? Que sería como lo que estaríamos pensando, ¿verdad? I have a question, Miss. Walter, tell me. Gracias. Sí, de hecho, quería hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta, algo que descubrí que se puede pronunciar zero o también O. Eso es lo que estaba viendo, eso no lo sabía, que el cero también podía ser O. Yes. Y usted lo acaba de mencionar. Uh-huh.
Bueno, lo que pasa, gracias ahí por el comentario, Walter, lo que pasa es que cuando hablamos de números de teléfono o cuando hablamos también de números de habitaciones, muchas veces se puede decir el O como para separarlo, ¿verdad? Para que, porque como es la similitud de la forma, por eso lo mencionan como O. Pero sabemos que dentro de un número de teléfono es zero, no es la letra O, ¿verdad? Y se puede decir de ambas formas. That's correct. Okay. More questions? No more questions? Nope. Okay, excellent. If you don't have more questions, then I'm gonna go. Wait a second. With the attendance. Voy a ir con la asistencia. Ah, yo. Oh, no, ahorita voy con la asistencia. Estaba esperándoles. But now I'm gonna go with the attendance, okay? Okay, let me see, where is your attendance? Oh, recordarles que vamos a ir a esta clase esta semana, viernes, o sea, mañana tenemos clases, right? La que no tenemos clases es la próxima, tenemos hasta el jueves, pero como ya perdimos una, ustedes saben que el Friday we have classes. ¿Estamos de acuerdo, yes? Friday, classes. Okay, let's start with the attendance. Remember, you can say present or you can say I'm here. Okay. Diel Ernesto Guardado Galdames. Present. Oh, yes. Excellent. Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rodset Guzmán Cornejo. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Ellen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn María Los Chicas Benítez. I'm here. José Luis Cornejo. ¿No? Oh, ahí está manejando. Ok. Con cuidado. Yo, I mean, José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. ¿No está? Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. I'm here. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Katherine, sí, la escuché. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Sebastián, perdón, Sebastián, mil disculpas. Walter Antonio García Madrid. ¿No está?
Walter Pernal Martinez. I am here. Excellent, that's good. Okay, you guys. Now, these days we have been practicing the alphabet and we have been practicing pronouns and adjectives, right? So today we're going to continue practicing a little bit of that. Vamos a continuar practicando un poquito de eso. But we'll have a conversation, okay? The first thing that I will try to start with is a conversation. Después vamos a ver un poquito sobre el verbo to be y los números from 0 or 0 to 10. Y ya saben cómo les escribieron ahí en inglés corporativo. Hay un gestor, en este caso es una gestora, que todas las semanas va a estar pendiente de sus plataformas, ¿sí? Entonces, los ejercicios ya tienen que ir avanzados. ¿Ya están avanzando con la plataforma? Yes? Okay, that's good. Yes. Excellent, that's good. Las personas que tienen la cámara apagada ahí me justifican, ¿verdad? Solo una persona me ha justificado por qué la cámara apagada. Los demás tienen que justificarme para yo estar enterada, ¿verdad? Antes de empezar la clase, me gustaría iniciar con algo que les digo a todos mis estudiantes. Que, un segundito que está haciendo calor, you guys. Que mucho de esto de aprender inglés depende de la motivación que yo traiga y depende mucho también de mis barreras mentales. Si usted viene a la clase de inglés diciendo, ay no, qué aburrido, ay no, es que tal cosa, ay no, es que yo no lo entiendo, ¿sabe qué? No le va a entender. Porque uno, el poder de la mente es tan grande, tan grande, que uno se inventa enfermedades y las tiene, ¿verdad? Como cuando lo del COVID, a uno ya le daba todos los síntomas cuando empezaron a hablar del COVID, y yo creo que tendré COVID, decía uno, porque se sentía así, todo lo que decía, ajá, cabalito, así me siento yo. Pero no, es la mente, ¿verdad? Si yo le digo a mi mente, antes de ingresar a clases, que aprender inglés es difícil, que es aburrido, y ya me predispongo, pues sí, es aburrido. Y sí, no voy a aprenderlo y se me va a hacer difícil. Pero si yo intento decirle a mi mente, no, es que es fácil, yo le entiendo, yo tengo ganas de aprender, entonces ahí vamos con otro, pues con otro sentimiento, vamos con otro arrancón. Intentemos ponernos así, se lo digo yo, que dando la clase tengo que concentrarme así. Tengo que decir, aunque tenga mil problemas a mi alrededor, aunque tenga problemas con unos estudiantes, yo tuve unos problemas en la mañana, porque a tratar con adolescentes es bien bonito. Entonces, aunque tenga muchos problemas, yo vengo aquí y es, no, esa es mi clase, yo voy con todos los ánimos del mundo y dejo todo lo demás afuera y me dedico a eso. Entonces, prepárense un poquito mentalmente a eso. Es fácil, no es difícil. Es mucho más fácil que aprender español, eso se los voy a decir. Aprender español es horrible, porque en español está el sujeto tácito, en español está el femenino y el masculino para las cosas, está muy complicado. Y el inglés es como más resumido. Entonces, esa mentalidad, ¿verdad? ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué montón de mensajes tengo! Let's see. Ok, Mercy, I understand, pero esperemos que le permita estar en la mayor parte de la clase. Se tomará en cuenta la última vez, Kate, del cuestionario que conteste. O sea que si la última vez lo hizo malo, esa va a quedar. Pero si la última vez todos estaban bien, esa queda. Encendida porque estoy fuera de casa, mis. El problema de internet de otra persona y usted dijo... No se trabe el video, pues lo podría mostrar. Ok, ahí está bien, José. That's fine. Pero les digo, siempre comenten, porque así yo justifico. No, mire, tenía la cámara apagada por esto y esto, ¿verdad? Ok, excellent. Now, let's start with the class. Vamos a hacer una conversation, pero para hacer una conversation tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿ok? Principalmente la pronunciation y segundo, la intonation, entonación, ¿ok? Porque se escucha bien robótico si yo lo digo con una entonación de hello, my name is Juan. I live, es bien robótico, ¿verdad? Nadie habla español y llega y dice, hola, yo soy Diana. ¿Cómo tú te llamas? Nadie habla así, ¿verdad? Nobody. Usted llega con sus amigos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? ¿Todo bien? Ahí, así es como hablamos. Hay que ponerle ese feeling, esa es la entonación, intonation. So we're going to practice a conversation, but taking in account two things, pronunciation
intonation. That's very, very important. Lo que se nos va a hacer difícil deshacernos, casi imposible, es el acento. Ese vive con nosotros, muere con nosotros, right? Y a veces hasta bonito es tener un acento en inglés. Let me share my screen to start with the conversation. Okay, here we go. Okay, so we have two participants in this conversation. The first participant is letter A. The second participant is letter B. In this conversation, we have a person asking for a name and then the spelling of a name, okay? Del deletreo de un nombre. So I'm going to read the conversation dos veces, twice. Eso significa dos veces, twice. I'm going to read the conversation twice. The first time is going to be for pronunciation and the second time is going to be intonation, okay? Hi, what's your name? Okay, hi, what's your name? My name is, y aquí dice su nombre, right? What's your name? No se dice name, is name. My name is the name of the other person. I'm sorry. No dice I am, dice I'm. I'm sorry. How do you do use together? How do you spell your name? It's, y empieza a deletrearlo, okay? Deletrea acá el nombre. La otra persona confirma lo que acaba de escuchar deletreando el nombre de la letter A de nuevo. Is it, y lo deletrea. Si la persona lo deletreó correcto, el que le mencionó primero, le dice that's correct. Si no lo deletrea correcto, dice no, it is, y lo vuelve a deletrear, okay? That was pronunciation. Ahora con intonation. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is, I don't know, like it can be Diana again. I'm sorry. How do you spell your name? It's D-I-A-N-A. Is it D? I-A-N-A. Yes, that's correct. Si me hubiera equivocado, yo hubiera dicho, for example, D-A-I-N-A. That's incorrect. No, le hubiera dicho. No, it is D-I-A-N-A. Like that. Okay? So, voy a hacer una práctica aquí con un classmate. Let me see. Si se ofrece alguien voluntario, si no yo. First volunteer. Okay, excellent, Gerardo. Thank you very much. So, Gerardo, you're going to be letter A and I'm going to be letter B, okay? Okay. Okay, so you start. Okay. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Gerardo. I'm sorry, how do you spell your name? It's G-E-R-A-R-D-O. It's G-E-R-A-R-D-O? That's correct. Excellent. Thank you very much, Gerardo. Thank you. Okay, so you see, guys, ven cómo vamos a hacer esta actividad. You see how we're going to do this activity? It's pretty simple, and we're going to be practicing. En un momento yo puedo ser letter A, en otro momento soy letter B. Muy importante, cuando yo les mando a practicar a las salas de grupos reducidos o breakout rooms, que lo practican una vez la conversation y me dicen, ya estuvo, teacher, ya, finalicé mis, I'm done, y yo como, ¿de verdad? Repítame la conversation, ¿ya podemos inglés del todo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vamos a los breakout rooms, yo quiero que practiquen y practiquen y practiquen y practiquen y practiquen. This is your time. Es un momento para ir a practicar, ¿ok? So I'm going to send you there. Van a tomar turnos. I'm A and I'm B, ¿ok? Luego ustedes B and I'm A. Y luego nos turnamos. Y ahora digámoslo con mejor entonación. Ahora esta palabra la dijimos mal, la vamos a corregir. Intenten ser así como bien
activos y que tengan un rol activo dentro del grupo para que puedan practicar, ¿ok? So, I'm gonna send you, pueden tomar una captura, you can take a screenshot y, ay, no tengo el celular aquí cerca, pero les voy a mandar un audio. Wait a moment. ¿Cuál es el grupo? No, oh, aquí está. Wait a second. Ok, I'm going to send you an audio. El audio lo pueden volver a escuchar para, ahí tiene la pronunciation. Hi, what's your name? My name is, what's your name? My name is, I'm sorry, how do you spell your name? It's, is it? That's correct. No, it is. En esos espacios que dejé, ustedes saben que tienen que decir sus nombres y el deletreo de sus nombres, right? Voy a enviar más de dos personas a los breakout rooms, solo porque a veces como que se salen y así, para no tener ese conflicto. So vamos a tomar turnos. Take turns in the breakout rooms, ok? We're gonna be like three, creo que me va a crear un grupo o two de four. Ahí tomemos turnos. Ok. Apaguen sus cámaras para que cuando vayamos a la room no nos dé problema. Porque a veces con los datos lo saca. Okay. So I'm gonna go. Vamos a ir ya. Aceptemos ahí las invitaciones. Let's join the breakout rooms. Hello, José. Hello, hello. Si gusta, apague su cámara, José, si le está dando problemas. Están en salas practicando. Okay, está bien, Diana.
Ah, okay. Sí, ahora al revés. Okay. Hi, what's your name? My name is Catherine. What's your name? My name is Monica. I am sorry. How did you spell your name? M-O-M-I-C-A. It's M-O. M-I-S-C-A? That's correct. Okay. Okay. Ahora con otra compañera. Okay. Ay, I used to miss. Thank you. Ya vamos a la otra clase entonces. Ya vamos a la clase. No, a mí no es un mensaje extraño. Bueno, entonces empiezo yo, Pedro. Okay. Hi, what's your name? My name is Pedro. What's your name? My name is Rosa. I'm sorry, who do you apply your name? It's R-O-S-E. It's P-E-D-R-O. No hay audio, Miss.
Así me di cuenta hasta ahorita. Muchas gracias por avisar. Es que este micrófono que tengo tiene una palanquita y no le había presionado la palanquita. Let me check. Les decía, because I need to correct that pronunciation. Aquí vamos. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. Les decía que esa palabra me la estaban pronunciando como name en his name. Name. Ok. And this one is how. How. Porque me decían how. And this one is spell. Spell. Ok. Muy importante porque estaba escuchando muchos problemas with those specific pronunciation. Name. Spell. How. Ok. Now, I was telling you that now, vamos ahora con the verb to be. Ok. This is the verb to be. El verbo to be lo utilizamos y esto lo hemos visto desde la escuela y yo creo que es el tema más visto de ser o estar. I am, yo soy, I am, yo estoy. Y muy fácil porque me simplifica lo que en español tiene dos formas. En Spanish tenemos soy, estoy, eres, estás, pero en inglés solo se dice una forma con el verb to be. Nada más que cada sujeto, por lo menos hay tres formas del verbo to be que se distribuyen entre todos los sujetos, o sea, todos los pronombres. Esas tres formas son am, are, and is. I, solo am se escribe con I. ¿Okay? Eso significa yo soy, yo estoy. I am. You are, que es lo mismo que con we y con they. Tú eres, tú estás. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son. Ellos están. Escucho un audio ahí, si me pueden ayudar apagándolo. Luego tenemos is para es o está. Miren, antes de que se haga un meme, voy a apagar el audio. Creo que lo apagué. I think I did. No. Creo que ya. Ok. Now, les decía, ese es ser o estar de ella, él y eso. So, he is, sería el eso, él está. She is, ella está. It is o está, right? Now, podemos decirlo de la forma, like, word by word, palabra por palabra. I am, you are, y también podemos decirlo con contractions. Que es muy común en inglés hacer las contractions, unir palabras. Now, instead of saying, en lugar de decir I am, diríamos I'm. I'm. En lugar de you are, diríamos you're. You're. He is. His. His. She is. Cheese. Cheese. It is, it's, you are, you're, we are, we're, and they are, they're. ¿Ok? Repitamos aquí, ustedes repiten desde sus casas, no es necesario que abran micrófono, ustedes saben si están repitiendo o no y ahí no se pueden engañar, ¿ok? I am. I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, you are, you're, we are, we're, they are, they're. Okay. Okay. Now, recuerden que eso significa ser o estar. That's what it means. Ser o estar. Now, les voy a mostrar una regla. I'm going to show you a rule.
que vamos a seguir para almost. Mi cámara no está encendida por el internet. Se los mencioné cuando tenía el micrófono apagado, pero obviously I had the microphone off. Ok, so tenemos subject como para aprender matemáticas, right? Para que una oración en English esté correct, so we need subject, we need verb, and we need complement, ok? El sujeto siendo el pronombre, el verb siendo el verbo to be en este caso, que vamos a poner aquí, be, que corresponde según el pronombre. ¿Recuerdan cuál les acabo de decir que es el verbo to be para she? Is. Exacto. Is. Y pongo un complemento. She is my friend. Ella es mi amiga. Pero también puedo utilizar el is para decir está. So she is happy. Yes, feliz. Exactly. So we have, she is my friend, un ejemplo de ella es mi amiga, and she is happy, un ejemplo de ella está feliz, okay? Si no voy a decir eso de ser o estar dentro de la oración, no voy a agregar el verbo to be. Ya se van a dar cuenta en otras oraciones que me lo quieren seguir agregando, no. Ahorita solo es para decir ser o estar. Let's do another one. I. What is the verb to be for I? I am. Excellent. I am a teacher. I am, I don't know, ¿qué estoy? I am tired sometimes. A veces, ahorita no. Psicológico el cansancio. Okay, tired es cansancio, ¿verdad? Cansado. Okay, now podríamos abreviar esto and we could say, instead of saying she is my friend, es un poco más natural decir she's my friend. La palabra friend no se dice friend, ok, se dice friend. En aquí sería she is happy, ok. Lo mismo aquí, I'm a teacher, I'm tired. Esas son las abbreviations. Now, si queremos hacer oraciones negativas con verbo to be, super easy, super, super easy. Lo único que vamos a hacer es like, vamos a, de hecho, voy a copiar y pegar la misma structure y la vamos a hacer aquí un poco diferente. Just. ¿Sí? Y miren, lo que va a cambiar es esto. Pay attention. Here we're going to add not, ¿ok? Not. Entonces, tan sencillo, ella dice, ahí decimos, she is my friend. En English, diríamos, she is not my friend. Ahora, en español decimos al contrario, ¿verdad? Ella no es. Primero decimos el no y luego es. Pero en inglés no es así. No se vayan a confundir. Entonces sería, she is not my friend. ¿Cómo quedaría en negativo la de she is happy? She is not happy. Excellent, thank you very much. She is not happy. Just like that. ¿Y la de I am a teacher? I am not a teacher. Thank you. I am not a teacher. So obviously, I am tired will be I am not tired. Okay? Lo único que hago, ya también se puede abreviar esto. También se puede abreviar esto, pero lo vamos a ver en otra clase. Se puede hacer abreviaciones de los negativos. Ahora, vamos a hacer preguntas. Para hacer preguntas, en otras ocasiones vamos a necesitar auxiliares, pero no con el verbo to be. El verbo to be pregunta por sí solo. Lo único que va a pasar en la pregunta, y pongan mucha atención acá, es que el verbo to be va a abrir pregunta. ¿Okay? Va a abrir pregunta. The verb to be. Y luego voy a escribir el subject. Va a cambiar el orden de la sentence. ¿Okay? It's gonna change. Verb be, subject, and then complement. Finally, vamos a agregar esto que en inglés se llama question mark. Y que en inglés, sí, a diferencia del español, solo se escribe un question mark. En español son dos, pero en mensaje solo mandamos uno, ¿verdad? So, la que dice, she is my friend,
obviously what I'm going to do is write the verb to be first. The verb to be is. Y lo escribo con mayúscula porque estoy iniciando una oración. Is she my friend? Y cierro pregunta. Lo único que aquí sí tengo que tener en cuenta, ok, muy atentos acá, pay attention, es que la entonación cambia. No es lo mismo decirlo con una forma afirmativa, she is my friend, a decirlo en entonación de pregunta, que sería, is she my friend? Is she my friend? Ok, next one. Let's do, she is happy. ¿Cómo quedaría en pregunta? Is she happy? Is she happy? Correct. That is the way. Ok. Now, copien ahí las reglas para formar sentences. Y luego vamos a hacer examples. Si tienen preguntas, pueden hacerlos. Los que estoy poniendo en cuadritos son las rules, las que vamos a utilizar para guiarnos. Mire, si en el caso de las preguntas que lleven un negativo. O esas son preguntas avanzadas. Simplemente vamos a agregarle al verbo to be el negativo. ¿Isn't she my friend? ¿No es ella mi amiga? O sea, ahí se lo agrego. Is not she, is she, isn't. Y ahí se agrega con abreviación, que es lo que les voy a explicar más adelante. Pero quedaría como así. Isn't she my friend? Like that. ¿Ok? Ahora yo voy a hacer un bloque de oraciones. Voy a hacer una affirmative, una negative y una question. Y después ustedes me van a ayudar con eso. You are my student. Negative, you are not my student. Question, are you my student? So now, ¿qué quiero que hagan? Quiero que me envíen un bloque así de tres preguntas al chat, utilizando sus ejemplos, pero siguiendo estas estructuras. Me van a enviar una oración affirmative. You're going to send me an affirmative. You're going to send me a negative. And you're going to send me a question. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer en este momento? Yep. Okay. So, envíenlo al chat y hagamos una cosa, envíenlo todo junto. Porque a veces cuando le dan enter se envía. Entonces pongan un punto, una coma. No envíen las oraciones hasta que estén completas. Porque si las envían separadas se me pierden a mí en el chat entre todos los demás. Por ejemplo, acá me acaban de mandar una. Y también envíenla a inglés corporativo. Ahí donde dice enviar a, elija solo inglés corporativo para que solo me llegue a mí. ¿Ok? Me lo mandan aquí al chat de Zoom, no al de WhatsApp, ¿ok?
Ok, reviso los examples. Segundo, que estaba contestando mensajes suyos acá. Okay. Okay, la que me mandó afirmativa, Jacqueline, está bien, pero me parece nada más. She's angry, she's not angry, is she angry? Excelente, Adriana. She's a doctor, she's not. She's not a doctor, is he a doctor? Excelente, Sebastián. Walter, ese está bien, pero me la mando separada. She's my sister. She's not my sister. Is she my sister? Excellent, Catherine Yesenia. I am drink coffee. Mm-hmm. Vale. Aquí no, porque recuerden que el verbo to be es el verbo de la oración. No digo quién lo hizo, pero si me escribió usted I am drink coffee, me está escribiendo yo soy beber café. ¿Ok? Entonces no tiene sentido la oración. No hay que juntar el verbo to be en oraciones simples, en otras sí se puede. Pero no hay que juntar el verbo to be con otros verbos porque no tendría sentido. ¿Okay? Solo estamos hablando de ser o estar. ¿Okay? Please. Sorry, I'm going to. Oh yes, with going, yes. With ing too. Walter me está escribiendo ahí en la pizarra. Tú me escribió. Walter Antonio dice ahí. You are friendly, you're not friendly, are you friendly? Excellent, Mercy. He is my brother, he's not my brother, is he my brother? Good job, Jacqueline. Are you my best friend? Jamie, good job. He's my husband. He's not my husband. Is he my husband? Excellent, Carla. She's a nurse. She's not a nurse. Is she a nurse? Okay. You're not my sister. She's my sister. You're my best friend. You're not my best friend. Are you my best friend? He's my student. He's not my student. Student. Okay, okay, okay. Hasta el momento veo que estamos siguiendo lo que sé. Espera. Tú eres mi palabra, pusieron ahí. You are my word. ¿Tú eres mi palabra? ¿O quería poner my world, mi mundo? Are you my word? She's my sister. Okay, okay. I live in my zone. I am studying English. Are you happy? I am not right. Vaya, antes de continuar, ustedes envían ahí, les voy a explicar una cosita. Es importante que la tengan en cuenta, ¿ok? It's very important. Vamos a borrar lo que tengo acá en la pizarra. Y les voy a explicar por qué esto es incorrecto. Si yo escribo, I am sleep today. Lo escribo porque me mandaron varios ejemplos de esta manera, ¿okay? No es uno, son varios ejemplos. Acá estoy poniendo dos verbos juntos, el am y el sleep, ¿yes? Si escribo I am asleep today, aquí dice literalmente yo soy dormir ahora, ¿okay? Sleep es un verbo que vamos a aprender a conjugar y a usar más adelante, ¿okay? Pero acá el am lo vamos a ocupar usualmente con un cargo, lo vamos a ocupar con un lugar donde estoy. I am in El Salvador, for example. Para algo que es ser o estar, o con un adjetivo. For example, I am happy today. Pero no junto con otro verbo. A menos que sea el presente continuo, que eso más adelante lo vamos a ver, o que sea con adjetivo. De otras formas. Pero en el momento que lo estamos explicando, que es el presente simple para el verbo to be,
solo lo van a ocupar de esta manera. No me lo conjuguen con otros verbos, ¿ok? Porque ahí vamos a tener problemas. Por ejemplo, si yo escribo I am study. Yo soy estudio. No, ¿verdad? I am smart can be one. Yo soy inteligente. I am smart. ¿Ok? That has to be the way. Y esa tiene que ser la manera. ¿Bien? Poco a poco vamos a ir llegando. Poco a poco. Step by step. ¿Ok? Now, I will show you. The numbers. This is super easy. Easy, easy, easy to do. Tal vez es uno de los, es uno difícil, but it can go. Now, aquí no está el zero, pero lo vamos a agregar. We're gonna add it here. We're gonna add it with the light blue. We're gonna add zero, and we're gonna say, we can say zero, or we can say oh. Okay? Zero or O. Now, listen to the pronunciation. Zero. Recuerden que la pronunciación de la Z es Z. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. 7, 8, 9, 10. Now, repitamos desde casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Now, el que es difícil tal vez de pronunciar sería este, ¿verdad? Porque si usted me dice 1, 2, 3, me dijo 1, 2, árbol. Y así no es, right? 3 es árbol. Y usted no me quiere decir 3, usted me quiere decir 3. 3. Ok. Ahora les voy a mostrar cómo sería la pronunciación correcta de este nombre. Pero vamos a repetir una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora sí les explico cómo pronunciar el number 3. Un momentito, vamos a ver si no da problema el internet. Ok. Here. The key es esta. Así, la boca, así va a ser la pronunciación. Three. Three. No, three. ¿Ven? La boca es diferente. Three. Mm-mm. Three. 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 One, two, three. No, one, two, three. Right? One. 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ok. Porque si no me van a estar diciendo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, árbol, 4, 5. Right? That's not correct. So we want to say 3, 3, 1, 2, 3. Now. Ya sabemos cómo decir nuestros nombres, cómo deletrear nuestros nombres. Ahora vamos a aprender a decir nuestros números de teléfono. Como les decía, en el teléfono podemos usar mejor O en lugar de zero. Por ejemplo, si su número empieza 7070, yo diría 7070. ¿Okay? Digamos número por número. Y mañana vamos a decir nuestros phone numbers. Right now, solo quiero confirmar si alguien más se me conectó. Que no estaba presente. Ingrid, ¿se conectó Ingrid Yamilet? Sí, teacher, solo que nada más que la conexión está súper mala y okay. Se me corta la señal, después cuesta que entre. Ok, it's fine, está bien, no hay problema. Now let's go with Carla Esther Tepas. ¿Se conectó Carla Esther Tepas? Sí,
Sí, señor. Sí, Miss. Oh. Aquí estoy. Ah, ok. Luis Ángel Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. ¿No se conectó? Ok. Pedro Juan López Rodríguez. Hola, hola. Sí, ya estamos por acá. Hemos estado, solo perdimos aproximadamente 10 minutos de la clase. Trabajamos okay. con Luis Ángel y trae una empresa de transporte y a veces estamos ocupados, pero tratamos okay. por estar acá. Ok, it's Gracias. Fine. Solo estoy confirmando de nuevo para que no queden sin asistencia. Sería Walter Antonio García Madrid. Yes, please. Aquí okay. estamos. Ok, excelente, that's good. Bueno, entonces solo me hacían falta unas personas ahí. Escuché que alguien dijo Miss, perdón que no le di la palabra en ese momento. ¿Quién me dijo Miss por ahí? Nobody? Ok, tal vez estoy escuchando cosas. Ok, you guys, that will be it for today. Recuerden que tenemos clases tomorrow. We have classes tomorrow. And right now tengo que ir corriendo a la siguiente clase. Ok. Bye bye. 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 Thank Recuerda you. Seguir trabajando bye. En la plataforma, ¿ok? Keep practicing. Yes. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Take care.